Pues nos encontramos en la casona de San Luis, un sitio emblemático del municipio de Santa Úrsula, que nos encanta a todos los santaúrsuleros, nos encanta este lugar porque es maravilloso. Bueno, pues presentamos las tres modalidades como venimos haciendo los últimos 2 años. Este sería el tercer año consecutivo que hacemos esto y porque nos encanta, disfrutamos el carnaval de una forma con más adrenalina, presentando en todas las modalidades, y lo disfrutamos mucho más. Y como nos encanta esa situación, pues venga, nos lanzamos a la piscina y volvemos a por ello. Yo comencé la vera con Sid Roubaix y Nairomi, ahí conseguí alzarme con la corona de las fiestas del barrio de la Vera, y de ahí pues contacté con el diseñador de Mado Vigaroc, Manolo Vicande, al que les envío muchos saludos porque siempre han sido súper buenos conmigo. Me presenté a las fiestas de julio del Puerto de la Cruz, también conseguí alzarme con la corona y de ahí pasé al Miss Norte. Alberto Castillo, el concejal del puerto, se puso en contacto conmigo y me dijo: vamos al Miss Norte. Y yo no me lo pensé, dije sí, porque a mí me encanta lo que son los certámenes, el mundo del modelaje. Cedí, lo mismo, los ensayos, fue magnífico el Miss Norte. Yo siempre diré que marcó un antes y un después, porque conseguí no solo avanzar como modelo, sino como persona a nivel personal. Y de ahí pues de nuevo conseguí alzarme con la corona. Conocí a Alexis Santana, que es una persona maravillosa que ha marcado mi vida, y contactó conmigo, me dijo: tengo una noticia súper buena que darte. Y yo, uy, ¿qué será? Te lo juro que no. ¿Y para qué te pensás que te iba a llevar al taller? No lo sé. Y yo dije, vale, sí, obviamente, si es algo magnífico. Cuando llegué y me lo dijo, yo que directamente le dije sí, no me lo pensé. Él me dijo: ¿quieres ser la futura candidata al carnaval? Y yo, sí. O sea, no me explicó nada, yo dije sí directamente, ilusionada, porque es una ilusión que tengo desde la infancia. Siempre he querido presentarme al carnaval, lo que nunca se me había dado la oportunidad. Pues bueno, fue todo por un cúmulo de casualidades. Yo comencé en el ayuntamiento presentando gala en los ralejos, parte del que me siento yo también muy ralejero, ya que me he criado mi infancia allí. Y comencé con un trajito infantil. Luego comenzamos, el siguiente año volví a presentar a mi hermana en la modalidad infantil y ganamos. Una vez que ganamos dijimos, pues venga, pues vamos a dar el salto a Santa Cruz de Tenerife. Fui con mi hermana, conseguimos una cuarta dama, volví a repetir otra vez con mi hermana, que le gustaba más una fiesta que vamos, y conseguimos la reina en el 2013. Y ahí ya nos quedamos en Santa Cruz por mucho tiempo. Hasta ahora. Yo creo que el adjetivo que lo define es ilusionada y con esperanzas de llegar, de que salga magnífico. Nunca me he perdido una gala de reina del carnaval porque, como digo, es una ilusión que siempre he tenido. Entonces yo espero vivirlo de la mejor forma, y ya que hubo un año atípico en el que se hizo la guardiana del cetro, que no es lo mismo que la gala del carnaval, pues que se viva aún con más ilusión, porque la gente tiene este año más ganas de carnaval, yo creo, que nunca. Y creo que a lo mejor se podrá hacer en la calle, así que vivirlo no lo que es el coso ni el carnaval de día, sino lo que es estar subida en una carroza y vivirlo y ver a la gente disfrutando del carnaval. En mi caso, yo comienzo con el boceto desde que termina el carnaval del año anterior, es decir, termina el carnaval de 2022, pues ya preparamos el boceto para el carnaval 2023. Y tenemos un cierto tiempo para búsqueda de materiales, ver cómo lo vamos a realizar a la hora de la estructura de hierro, cómo vamos a realizar todo lo que está plasmado en el boceto. Una vez que ya tenemos claro cómo lo vamos a hacer, pasamos a la parte de cerrajería, y una vez tenemos la parte de cerrajería, pues ya empezamos a elaborarlo pues más materialmente. Mi madre, antes, bueno, cuando fue lo del Miss Norte, ella se puso a hablar con Alexis. Ay, Alexis, un año, lleva a mi hija al carnaval, por favor. Él me dijo, bueno, cuando yo te lo pregunté, seguro que tu madre se volvió loca. Y yo digo, que no sé qué tiene más ilusión, si ella o yo, que dudo que tenga más que yo, pero vamos, toda mi familia está súper ilusionada. Además, mi familia, de hecho, es conocida por parte de mi abuela, si no me equivoco, como los carnavales en el puerto. Así que, qué casualidad. Yo tenía una candidata previa sin haber disfrutado el Miss Norte con Idaira. Tenía a otra candidata
que había ganado en un municipio donde yo había hecho las galas de las fiestas patronales. No había hecho la gala, perdón, la gala la había hecho Víctor Toledo en el sur, y yo lo que hice fue vestir a las candidatas y vestir lo que fue la gala. Entonces ahí pude conocer a la candidata que ganó, que cuadraba perfectamente con el prototipo que yo buscaba para mi fantasía. Pues ya teníamos la candidata, pasa el tiempo, conozco a Idaira, la tengo en mente para futuras ocasiones y para futuros carnavales y demás. ¿Qué sucede? Que pasan el carnaval del mes de febrero al mes de junio. Nosotros teníamos un patrocinador, que era el Ayuntamiento de Granadilla, pero porque era la candidata, porque era su reina. Era una forma de premiar a la candidata y llevarla al carnaval. Una vez que perdemos a la candidata, porque tiene un contrato firmado para trabajar fuera del país, para esos meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, pues nos vemos en la tesitura de que también perdemos patrocinador. No tenemos candidata, no tenemos patrocinador, esto ha sido una locura. Eso fue en enero. Eso fue en marzo. Por ahí nos vamos dando cuenta, pero intentamos a ver si la candidata puede cambiar, no puede cambiar. La candidata, bueno, se llama Idaira también. Sí, sí. Casualmente. Sí, casualmente, sí. Pues lo que nos sucede es que nos damos cuenta de que la chica no se puede presentar. Y yo recuerdo que yo tenía en mente a Idaira, Miss Norte. Idaira Atenas, sí señor. Entonces yo, la experiencia que viví con Idaira fue excelente en Miss Norte, cuando tuve la oportunidad de tanto en la realización de los trajes de noche como en la realización de los desfiles y demás. Yo veo que es una chica súper disciplinada, encantadora, con unas cualidades físicas que para mí es lo de menos, pero además de guapísima, pues tiene todas esas cualidades. Idaira Atenas es tenaz, cuando se empeña en algo, ella lucha por conseguirlo de una forma sana, cumplidora, o sea, lo tenía todo, era la candidata perfecta. O sea, ya le habías echado el ojo. Le habíamos echado el ojo ya previamente para futuras ocasiones. Pues cuando nos vemos que nos quedamos sin candidata, la primera opción que se me ocurre y demás, pues Idaira Atenas. ¿Cómo fue ese día que la llamas tú para...? Es un poco complicado también, porque ya teníamos todo adaptado y el traje viene realizado desde meses antes, desde noviembre del año anterior. Entonces, tenemos que ver que la candidata cuadre, no solo que pegue con la fantasía, sino que cuadre con cinturilla, tocado y demás circunstancias que tiene el traje, ¿no? Y demás cosas. Entonces, vemos, más o menos tenemos en mente su estatura, su cuerpo y demás, y vemos que puede cuadrar perfectamente la fantasía. Sin tener que hacer muchas modificaciones. Exacto. Contactamos con ella, no le decimos para lo que es, la llevamos al taller, le hablamos que si estaba interesada no, y demás. ¿Por teléfono? No, le dije que era para algo que le iba a gustar mucho, que seguramente, hombre, le iba a interesar y demás. Pues así fue, acudió al taller, se lo comunicamos. Ya yo tenía un cierto feeling con ella, igual que tengo con el resto de las candidatas de Miss Norte, pero allí en el taller me doy cuenta que es la candidata. O sea, en el minuto cero que yo me reúno con ella, doy el paso de decirle que definitivamente quiero que seas tú, estoy dispuesto a enseñarte el traje ahora mismo y probarte si puede. ¿Y dijo si sí puede sobre ser la marcha? Me dijo que sí sobre la marcha, sin ver traje, sin ver nada. Eso para mí fue fundamental para que ella confiara, yo sentir una confianza de ella hacia mí y poderle yo mostrar la fantasía que la teníamos en otro taller un poco más desplazado de... De hecho, por la mañana estudio en la universidad, luego según salgo de la facultad tengo que ir al gimnasio La Cúpula, que nos está ayudando, patrocinando, al que también quiero hacerle publicidad, gracias a que a él puedo prepararme para esta experiencia. Cuando termino, pues también estoy con las prácticas de conducir, a ver si consigo sacarme el carnet de conducir. Y cuando tengo mi tiempito, estudio o voy al local con Alexis, porque para mí es un honor. Bueno, de hecho yo le comenté a Alexis, por favor, déjame ayudarte a crear esta fantasía, porque hace que yo la lleve aún con más ganas, porque he visto el procedimiento de su fabricación. Es
absolutamente tampoco. Nada. El nombre sí. El nombre es Paradiso. Ah, Paradiso. Paradiso, que es cielo en italiano. Puedo dar alguna pista. Este año hemos tenido más tiempo. Hemos visto que ya, pues ya hemos conseguido la reina infantil, hemos conseguido la reina de los mayores, la guardiana del cetro. Hemos apostado a tope, pero a tope, a por la reina adulta. Queremos hacer un buen trabajo, que se vea ricos materiales, que sea un traje bastante bonito. De hecho, yo se lo he comentado a Alexis, yo la canción que se... Esa canción de 3 minutos y medio, yo la escucho todas las noches antes de irme a dormir. Sí, yo la escucho todos los días mínimo una vez y me pongo en mi mente hacerme la idea de cómo sería ese momento. Yo voy con todas, yo voy súper ilusionada. En primer lugar, a Alexis Santana, porque sin él no sería candidata. De que haya pensado en mí, es algo que yo he hablado con él y se lo agradezco muchísimo, porque me ayuda a mí en, a nivel de autoestima, me hace sentirme bien conmigo misma, porque he visto que todos mis esfuerzos han tenido sus frutos. También a mi madre y al resto de mi familia, mi padre, mi hermano, mis amistades, todos ellos que me han apoyado siempre cuando he estado bien, cuando he estado mal, como digo yo, quien han gritado por mí cuando he podido ganar alguna gala o quien me ha secado las lágrimas cuando he tenido algún bajón. Y no solo eso, sino pues también a todo el equipo, que sin ellos no se podría lucir esa fantasía. No, yo creo que es un año que va a haber mucha calidad. Yo creo que va a ser muy... Por esas ganas, ¿no? Porque llevamos un año de parón, deseando volver al carnaval con ganas. Yo creo que va a ser un año de mucha calidad, de mucho nivel. Y eso es buenísimo. Yo estoy feliz de que sea así. No, la verdad es que llevamos una apuesta muy fuerte, con la que estamos muy ilusionados. Y esto es probar suerte y seguir con tesón e intentando pues llegar a ese título que tanto deseamos, que es la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Miss Norte es una experiencia única. Yo no podría describirlo con otra palabra como único, porque tanto el compañerismo que hay con las demás candidatas, lo que es la diversión, porque vas al Cian Par, vas a demás lugares que participan en el Miss Norte. También tenemos pues a Sandro, a Yasmín, a los diseñadores que hayan. Y pues es que no sé cómo describir la felicidad que te da. Y más cuando estás encima del escenario, que se pasa lo mismo así súper rápido, pero lo vives muchísimo, lo disfrutas. Además, siempre lo diré, que yo lo que me llevo del Miss Norte, antes que es el día de la gala, es la convivencia los días previos al día del certamen. Pues nos vemos en junio, espero que disfruten del carnaval y a ver si tenemos suerte. Esperemos que nos apoyen también. Muchas gracias.